Muy buenas a todos, chicos y chicas de YouTube. Aquí Argelio con un nuevo video. Esta vez estamos en otro enfrentamiento. Ya saben, este lugar es puro enfrentamiento. Aunque es lo que más traigo estos días, porque ya saben, hay que batallar para tener la victoria en esta guerra. Aquí tenemos a Thor, el rey de Asgard. Futuro rey, o bueno, considerando que ya dejó el trono, y al rey del mar, Aquaman. Hijo de la tierra, rey de los mares, protejo las profundidades. Yo soy Aquaman. Aunque se le ve feo los ojos, en esos ojos, está feazo. Bueno, a ver, espérate, aquí traemos este enfrentamiento entre estos dos dioses. Bueno, es un rey del mar y un dios del rayo. Aunque okay, es un considero un poquito. Un poquito injusto dado las situaciones, pero vamos a ver quién puede ganar este enfrentamiento. Se están dando una buena paliza esta vez, pero a ver quién podrá tener la victoria, dado que Aquaman es considerado un ser que no se lastima fácilmente, sino solo por armas de tipo atlantiano. Aunque no sé de qué estarás hecho el acero atlantiano, sinceramente, dado un punto de vista lógico y matemático. Y hablo tonteras este punto. Y Thor con su martillo, aunque no conseguí el Stonebreaker, que es un arma muy muy dura. Muy poderosa, pero a la vez muy chetada, o sea, eso ya gana cualquiera, le gana con el Stormbreaker. Si a Thanos le logró lastimar con las 6 gemas del infinito, eso sí. Fue legendario. Pero bueno, vamos a ver qué tal va esta pelea. Aunque no sé si podrán ganar, podrá soportar o podrá darle lo suficientemente para ganar Thor. O como no, haga sus apuestas, a ver, hagan sus apuestas en la descripción, hagan las apuestas, a ver. ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? A ver si es que hace, si es que acertado. No vale adelantar el video, Tienen que verlo completo, a ver quién gana. A ver, si están dudándose, están dándose de duro. Aunque no sé, desde el punto de vista mitológico, Thor es más antiguo que el mismo Aquaman. Aunque Thor tiene muchos años de experiencia y es inmortal. Bueno, se considera inmortal desde un punto de vista porque con un... Bueno, según esto se es, pero no sé por qué. Ah, ya estoy empezando a hablar tontera este punto ya. Pero sigue el enfrentamiento, no se rinde, ninguno de los dos da piedad, ninguno de los dos tiene misericordia. Vamos a ver quién podrá ser el victorioso. ¿Quién será victorioso? Victorioso, victorioso. Ay, Diosito, estoy hablando tonteras. A ver. Siguen. Y no sabemos quién podrá tener. Ah, es cierto, te quería comentar una cosa media rara que me pasó. Un sueño medio raro. Aunque no sé si será sueño o será posible que se haga realidad. Que yo soñé que estaba hablando con Vegeta. Eso sí es pasarme de loco ya. Desde ese punto ya no sé ni qué me pasó para soñar eso. O sea, yo estaba aquí sentado. No, estaba ya en la calle, encontraba con Vegeta y luego encontraba con Willy Rex. Sueño medio raro, aunque no sé si será profético. Aunque no creo, es muy poco probable. Es muy poco fehaciente que pueda pasar eso. Nadie sabe lo que puede pasar. Pero bueno, eso lo comento, lo que me soñé. O sea, hasta me dieron sus números, eso es raro. Al parecer ganó Thor, el dios del trueno. Ya sabía yo porque un dios nórdico que va a ganar un dios del mar. Bueno, un rey del mar. Pero bueno, estoy poniéndome malvado ya. Bueno, espero que les haya gustado este pequeño enfrentamiento y les quería comenzar esto también. O sea, es un medio sueño medio raro, no sé si alguien sabe qué significa. Pero bueno, espero que les haya gustado. Comentar, compartir si les gustó. Por favor, compartan, se les agradecería mucho. Y hasta la próxima. Adiós.